El compromís amb l'educació d'aquest govern continua. Avui hem creat una línia de subvencions per recolzar els estudiants de Viladecans, de graus universitaris, en especial a dones que estudien ciències i tecnologies. Podeu trobar tots els requisits tant a la pàgina web de l'Ajuntament com a Can Xic. Aquest ple hem impulsat un acord pràcticament unànime en el qual reclamem les inversions que pertoquen a Rodalies i de manera especial el desdoblament de les vies de l'estació de Viladecans, una demanda històrica que necessiten totes les persones que pateixen cada dia les incidències de Renfe. A més, el que no entenem és que s'hagi votat en contra d'una moció sobre refugis climàtics i per establir ombres en espais com parcs infantils i zones d'esbarjo per a gossos. Hoy hemos preguntado al gobierno sobre los problemas en la C245. Badenes sin reparar e inundaciones que se han dado este verano por una simple tormenta. Les hemos pedido que no entreguen esta obra sin reparar estas cuestiones. También les hemos preguntado por los incidentes que han sucedido en la última fiesta mayor, hurtos y alguna otra cuestión. Llevamos tiempo reclamando que se preste atención a los problemas de inseguridad de la ciudad. Se han aprobado inicialmente las ordenanzas fiscales y nos alegramos mucho de que 3 años después nos hayan admitido las enmiendas que les presentamos en el 2019 para las bonificaciones en las instalaciones de placas fotovoltaicas, en varios impuestos de ámbito local, y ampliarlas a todos aquellos ámbitos y titulares que favorezcan la transición energética. Aunque vayan 3 años tarde en acciones locales para la transición energética, como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Nosotros, en esta aprobación inicial, nos hemos abstenido, ya que utilizaremos los 30 días de exposición pública para presentar nuestras propuestas, que esperamos que sean bien recibidas con algo menos de tiempo que las anteriores. Avui hem aprovat una declaració institucional de les ciutats defensora dels drets humans, en valor per defensar la pau i els drets fonamentals. Volem posar de relleu, sobretot, la defensa dels drets de les dones i situar com a punt àlgid el que està passant a Iran amb les morts de dones per defensar el dret a no dir vel.